Hola, buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte diario relacionado con el COVID-19 en nuestro estado. Adelante, doctora Patti. Gracias, por favor. Doctora. Buenas tardes. El semáforo estatal está en naranja. Estamos en la ola 1 de la reapertura económica. Les recordamos que para poder contar con permiso de reapertura, de acuerdo a la ola que les corresponda, los comercios y establecimientos deben inscribirse en el micrositio reactivacion.yucatan.gov.mx, donde se encuentran todos los protocolos sanitarios específicos a cada giro comercial para prevenir y evitar contagios por coronavirus. Se han establecido diversas medidas para frenar el avance del coronavirus y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. El Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatan.gov.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992-008489 en español y 9991-406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. En esta fase de la epidemia, personal del sector salud estatal aplicará pruebas para detectar coronavirus en lugares determinados y estratégicos, con el objetivo de proteger la salud de los yucatecos y preparar un retorno seguro a diversas actividades. La norma de la Federación marca que se deben realizar pruebas al 10% de los pacientes sintomáticos sospechosos, y en Yucatán hemos duplicado ese porcentaje hasta un 20%. Este aumento de número de pruebas implicará, por tanto, un mayor número de casos confirmados, que se reflejará en los partes médicos durante la implementación de estos operativos. Esta mayor vigilancia epidemiológica permitirá cortar oportunamente cadenas de contagio. A continuación, el parte médico de este miércoles 8 de julio. 4.064 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Hoy se detectaron 165 nuevos contagios de coronavirus, 116 en Mérida, 8 en Valladolid, 5 en Tizimín, 4 en Canacín y Humán, 3 en Progreso y Ticul, 2 en Izamal, Oxcuzcab, Seyé, Temozón y Yaxcabá, y 1 en Abalá, Baca, Chemach, Chichimilá, Chiquinzonot, Cuncunul, Joctún, Jomún, Ixil, Quinchil, Mashcanú y Motul. En total, ya son 5.580 casos positivos, 52 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 16 fallecimientos. Hombre de 46 años de edad, originario y residente de Progreso, con antecedente de cáncer. El paciente convivía con un contacto, el cual hasta el momento se reporta asintomático. Hombre de 52 años de Ticul, con antecedentes de hipertensión y obesidad, sus contactos no reportan síntomas. Hombre de 61 años de Mérida, sin reporte de antecedentes médicos, convivía con dos contactos, los cuales se reportan asintomáticos. Hombre de 62 años de Mérida con diabetes, vivía con una persona, hasta el momento asintomática. Mujer de 66 años de Mérida con obesidad, convivía con 5 contactos, los cuales se reportan asintomáticos. Mujer de 67 años de edad, originaria y residente de Guaymas, con antecedentes de obesidad y diabetes, vivía con 3 personas, ninguna con síntomas. Hombre de 69 años de Canacín con diabetes, los 2 contactos con los que convivía no reportan síntomas. Hombre de 69 años de Bocová, con diabetes y asma, sus contactos no reportan síntomas. Mujer de 70 años de Jocabá, con hipertensión y diabetes, la paciente convivía con un contacto, sin síntomas. Hombre de 74 años de Aquil, con inmunosupresión e hipertensión, sus contactos no reportan síntomas. Hombre de 78 años de Valladolid, sin antecedentes médicos, vivía con 3 personas, todas asintomáticas. Mujer de 84 años de Muna, con hipertensión y diabetes, convivía con 5 contactos, todos asintomáticos.
hombre de 84 años de Joctún, sin antecedentes médicos. Vivía con dos personas, ambas asintomáticas. Hombre de 87 años de Vaca, con EPOC y enfermedad cardíaca. Sus contactos no reportan síntomas. Hombre de 92 años de Mérida con hipertensión, convivía con dos contactos, ambos asintomáticos. Mujer de 91 años de edad, originaria y residente de Mérida, sin antecedentes médicos. Sus contactos no reportan síntomas. En total, son 578 las personas fallecidas a causa del coronavirus. 599 están estables, aisladas y monitoreadas constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 339 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos confirmados es de un mes a 97 años. Este es el informe hasta el día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando la información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.